Yes, good evening, welcome. Hola a todos y todas y bienvenidos. We'll give you another 30 seconds to make sure your computers are working. Everybody's muted. Les vamos a dar otros 30 segundos para estar seguros que sus computadores funcionen, que todo el mundo tenga el micrófono apagado, en silencio. It's just started snowing where we are. Big, beautiful snowflakes. Acaba de empezar a nevar aquí donde estamos. Unos copos de nieve grandes, hermosos. When I was feeling into our gathering today, I just had such a strong desire to say something very simple, which is for us to remember how remarkable it is to have taken birth as human beings on this extraordinary planet. Cuando estaba sintiendo este encuentro que se venía, estaba teniendo ganas de decir algo, unas pequeñas palabras muy sencillas acerca de lo increíble, lo extraordinario que es el hecho de haber nacido en este planeta tan maravilloso como seres humanos. And an extraordinary time. Y en un tiempo extraordinario. So as we have begun in the past, Kathy and I meditated together. We've been thinking about what we want to present today for quite a while. And we would like to, first, we're going to light our candle. And this time, as we gather together, just to center for the beginning of our webinar, we'll be playing a piece of music. Y cuando nos estábamos alistando con Kathy para este encuentro, pensando lo que íbamos a hacer, decidimos, como siempre solemos empezar, que íbamos a empezar encendiendo una vela y vamos a ponerles un pedazo, una pieza musical. And it's a poem called Natural Great Peace that was written by a Buddhist Rinpoche. Y es un poema llamado La Gran Paz Natural, que fue escrito por un budista llamado Rinpoche. What's the name? Rinpoche what? Is it just a Tibetan Rinpoche? Oh, okay, por un tibetano, un Rinpoche tibetano. And it was put to music, and the words are being spoken by Sogyal Rinpoche. Y este poema fue musicalizado, y las palabras son habladas por Sogyal Rinpoche. And he's really speaking about the natural great peace. We've been talking about the basic ground that we anchor into, that really supports us, that holds us. Y habla sobre la gran paz natural, que es de lo que hemos estado hablando, como este terreno básico, que es lo que nos apoya y lo que nos sostiene. And he talks about resting in that space, resting in that peace, and then all of the whirling of the mind begins to settle. Y habla sobre descansar en ese espacio, descansar en esa paz, y entonces toda la actividad y turbulencia de la mente empieza a asentarse. So you'll see the words in Spanish. Van a ver la letra, van a ver las palabras en español en su pantalla. It's spoken in English. El poema es hablado en inglés. So the main poem, you'll see those words. And then Sogyal Rinpoche's commentary, we're not going to try to translate that. Van a ver las palabras del poema principal. Luego los comentarios que hace el Rinpoche sobre el poema, eso pues no lo vamos a traducir. So, let's light our candle. Encendamos nuestra vela. Yeah.
rest in natural great peace, this exhausted mind, beaten helplessly by karma and neurotic thoughts, like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural great peace. Oh, let's put the music back on. I thought we could have the words without the music. It really moves us. It really inspires, connects us. Therefore, we feel a sense of gratitude and appreciation of their work. So, Eugene Karambache, in this wonderful poem, he says, rest in... Just let the music happen. It's okay. And the words are fine. Neurotic thoughts, like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural peace. Rest in natural peace. In Tibetan is Rayi Hyuachampo. Rest in natural peace. This exhausted mind, beaten helplessly by karma and neurotic thoughts, like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural peace. To rest. To find rest. Clear? To just really that finding that rest, the comfort and ease, to just to let go and just to just naturally be. Then you see the mind just quietly settle, just like a glass of muddy water. If you don't stir it, the dirt will slowly settle. In the same manner, if you let the mind be, in the spacious openness, slowly the confusion or the turbulence of thought and motion settles. Rest in natural peace. Rest in natural peace. This exhausted mind, beaten helplessly by karma and neurotic thoughts, like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural peace. To rest. To find rest. Clear? So when we, as Kathy said, when we learn to turn inward to the interior landscape of ourselves and stop giving energy to the continuous thinking. Como dijo Kathy, cuando aprendemos a mirar hacia adentro, al paisaje interior de nosotros mismos, y dejamos de darle energía a ese pensamiento continuo. That's when that peace starts to be present in us. Es ahí cuando esa paz empieza a hacerse presente en nosotros.
Sounds so easy. Suena tan fácil. So we look out at our world and we see, Kathy, we were walking today, and I've just been reading a book by Bill Gates called How to Avoid Climate Catastrophe. Kathy y yo estábamos caminando hoy y yo acababa de terminar de leer un libro de Bill Gates llamado Cómo Evitar la Catástrofe Natural, la Catástrofe del Clima. And she said, well, it's all about consciousness. Y ella me dijo, bueno, pues todo es acerca de la conciencia. Because when we are agitated as an individual and we are in conflict, porque cuando estamos agitados como individuos y estamos en conflicto, we participate in the politics of conflict. Participamos en las políticas del conflicto. We participate in a worldview of conflict. Participamos en un punto de vista del mundo que es del conflicto. And now we have this incredible opportunity to work together globally. We have to. Y ahora tenemos esta oportunidad increíble de trabajar juntos a nivel global. Tenemos que hacerlo. And the contribution we each make, each one of us as an individual, is to be able to step away from our self-protection, self-involvement, and begin to share with ourselves and others from a deeper consciousness. Y la contribución que cada uno de nosotros hace como individuo es poder empezar a dar un paso atrás, a retirarnos de nuestro ensimismamiento, de nuestro egoísmo individual, y poder empezar a compartir desde una conciencia más profunda. So before we go into the teaching that we've outlined for today, the specific elements that we've outlined for today, a few of the questions from last week, we'll just spend a few minutes with them, just because we think answering the questions also shows what the nature of the work is. Pero antes de entrar en la enseñanza que tenemos preparada para hoy, vamos a gastarle unos minutos a responder algunas de las preguntas que quedaron pendientes en el chat de la vez pasada, porque esto también ayuda a mostrar más acerca de la naturaleza del trabajo. So one of the questions that was asked, David asks, can you speak about congruency and how to strengthen it inside of oneself? Una de las preguntas de David fue, ¿puedes hablar sobre la congruencia o sobre la coherencia y cómo fortalecer esto adentro de uno mismo? It's really very simple, David. You can only be congruent when you've understood deeply in yourself what your life is really about. Es muy sencillo, David. Solo puedes ser congruente cuando has entendido adentro de ti mismo a un nivel profundo de qué se trata tu vida. If you understand that the guiding light, the guiding principle, the pole star for your journey as a human being is to become as loving, to learn to love and to give love as deeply as possible, then every other action becomes congruent. Si entiendes que el principio que guía tu vida, la estrella con la cual navegas, es volverte lo más amoroso posible, entonces entiendes que toda otra acción que lleves a cabo en la vida va a estar al servicio de esto y todo va a ser congruente. You can't put on your businessman hat and then become an aggressive business person who wants to win and benefit for yourself over others. No puedes adquirir el rol de hombre de negocios exitoso que solo quiere ganar y beneficiarse a sí mismo pisoteando a los demás. You can't protect yourself when your relationship creates difficult emotions because you're important. No puedes protegerte a ti mismo
de tu relación cuando esta genere emociones diferentes porque tú eres importante. You have to have your pole star. Tienes que tener tu estrella tras la cual navegas. What your life is dedicated to, what your life is consecrated to. Eso a lo cual está dedicada y consagrada tu vida. You want to become more conscious in service to what? ¿Quieres hacerte más consciente al servicio de qué? You want to become a better father in service to what? ¿Quieres ser un mejor padre, pero al servicio de qué? You want to become a better parent, a better husband, wife, lover, in service to what? ¿Quieres volverte un mejor padre, un mejor esposo, esposa, amante, al servicio de qué? And once you decide what that what is, that which you're, what you're navigating your life by, then you become congruent. Y una vez decides qué es ese qué, tras el cual estás navegando toda tu vida, entonces te haces congruente. And it's also a process. Y esto también es un proceso. And you were asking about how do you strengthen that? And it's moment by moment, choice by choice. Y estás preguntando cómo fortalecer esto, y esto es momento a momento, decisión tras decisión. And if you take an action that is not congruent, then you realize that and vow not to make the same mistake the next time. Y si haces una acción que te das cuenta no fue congruente, te das cuenta de esto y te propones no volver a cometer ese error la próxima vez. And it's that awareness of your actions that will strengthen your that it will strengthen inside of yourself. Y es esa conciencia de tus acciones lo que va a fortalecer esta congruencia dentro de ti mismo. And we could say so much more, but over time we will. Yeah. Podríamos decir mucho más, pero ya lo iremos diciendo con el tiempo. Yeah, okay. So there was a question about falling asleep during meditation, which I'm sure everyone has an experience of. Hubo una pregunta sobre quedarse dormido o dormida en la meditación, que estoy segura es algo que todos han experimentado. And sometimes that is, you know, maybe you're just tired and exhausted and you need some rest. And when you go into a meditation, that relaxation just drops you into sleep, and that's okay. Y a veces puede ser sencillamente que estás cansada, agotada, y cuando entras en la meditación y vas profundo, pues te quedas dormida o dormido, y esto está bien. But if it's habitual, then that becomes problematic. Pero si es algo que te pasa habitualmente, entonces se vuelve problemático. Because the meditations are really dropping into that very relaxed, open, spacious field, but with your awareness attentive. Porque la meditación se trata de ir adentro a este campo relajado, abierto, espacioso, pero manteniendo tu conciencia atenta. And what you said before, when we were talking, it's when we do drop in there, it's not a straight line. Whatever is hiding deep inside your conscious, your psyche, and in your body, that is a residue from the wounding, the abuse, or the struggles and suffering of childhood. That's going to come up in meditation. It always will come up. Y lo que hablábamos antes, siempre que vamos hacia adentro, no es una línea recta. Cualquier residuo de emoción, de sensación que haya dentro de ti, enterrado en tu psiquis, en tu cuerpo, que sean residuos de tu infancia, estas cosas van a surgir. So one way to protect yourself is to just fall asleep before you actually feel what's coming up. De modo que una manera de protegerte a ti mismo, a ti misma, es quedarte dormido antes de que ni siquiera te hayas permitido sentir lo que está surgiendo. So falling asleep is one of the falling asleep and physical pain is one of the first challenges for people when they're learning to just sit in meditation and try to come back into their body and let the mind
Let the mind go. Let the mind just be. Quedarse dormido y el dolor físico son dos de los principales retos para las personas cuando están empezando la meditación, empezando a tratar de permitirse ser y soltar la mente. And if it's because you're tired, as Cassie said, then just fine, fall asleep. Y si te quedaste dormido porque estabas cansado, como dijo Cathy, pues no hay ningún problema, quédate dormido. But if it starts happening regularly, ask yourself a question. Is my falling asleep because I'm protecting myself from working on a deep feeling that I need to learn to integrate? Pero si empieza a pasarte esto de manera regular, hazte la pregunta. ¿El quedarme dormida o dormido es porque me estoy protegiendo de sentir un sentimiento profundo que debería integrar? And if it is, then you can say again to yourself, I want to stay awake if my falling asleep is a defense. Y si esto es lo que está pasando, dite a ti misma, quiero permanecer despierta si es que mi quedarme dormida es solo un mecanismo de defensa. Because you cannot heal and you cannot grow into deeper, higher consciousness until everything you don't want to feel, you have found a way to hold with gentleness and love. Porque no puedes sanar ni puedes crecer a una conciencia mayor hasta que todo lo que no has querido sentir no sea sanado o no pueda ser tocado con gentileza y con amor. And that leads to a question that Mariana asked, which is how to be compassionate toward oneself. Y esto nos lleva a una pregunta que hizo Mariana, que es cómo ser compasivo con uno mismo. So oftentimes when I'm working with someone and they're coming to a place of trauma, overwhelm, sensations that are not pleasant to feel. Con frecuencia cuando estoy trabajando con alguien y están llegando a un lugar adentro de ellos de trauma, de sentirse abrumados, de sensaciones que no son placenteras de sentir. And that's the moment in which it's very important to be compassionate toward yourself. Es ese el momento en el que es muy importante ser compasiva contigo misma. And so oftentimes I'll tell one of my my clients that imagine that this was a child or one of your own children. Con frecuencia le digo a mis clientes, imagina que esta sensación fuera un niño, un pequeño niño o uno de tus hijos. And how would you be in that situation? You would want to comfort them. You would turn toward them. You would give them all of your attention, love and compassion. ¿Cómo serías en esa situación? ¿Querrías atenderlos, cuidarlos, transmitirles confort, seguridad, amor y compasión? It's a practice. Mm-hmm. Es una práctica. If you think of yourself with the mind, how do I treat myself with compassion? Then you'll get lost. Si piensas sobre ti misma con tu mente, preguntándote cómo me trato a mí misma con compasión, te vas a perder. But if you remember the most fundamental, most important insight of all insights. Pero si recuerdas la comprensión más fundamental y más importante de todas las comprensiones. That reality and consciousness in the present moment is sensation and perception. Es que la realidad y la conciencia del momento presente son percepción y sensación. Then you realize this is a sensation. Entonces. And you bring a gentle, compassionate, curious attention to the sensation, just like it were a baby. Entonces te das cuenta, esto es solo una sensación. Y ahí le traes tu atención de manera compasiva y gentil a esa sensación, tal como si fuera un bebé. Or a child. O un niño, una niña. All right. So for now, let's just take 30 seconds and just recognize.
any feeling, any sensation you can't hold is going to force you into thinking and force you into protective behavior. Por ahora tomémonos 30 segundos y reconoce que cualquier sensación, cualquier emoción que no puedas sostener te va a llevar hacia pensamientos, hacia comportamientos autoprotectores. Last time we talked about the adverse childhood events, experiences that have a long-term, lifelong influence on our physical and emotional health. La vez pasada hablamos sobre los eventos de la infancia, los eventos adversos que tienen un impacto de toda la vida sobre nuestra salud física y emocional. Every one of us has to take the same journey through life. Cada uno de nosotros tiene que llevar a cabo el mismo camino a lo largo de la vida. So I want to show you a few diagrams to try to talk about this journey that we're all taking, that every child who has been born and every child who will be born forever must take this journey. Quiero mostrarles unos diagramas que muestran este camino que todos estamos tomando. Este camino que todo niño o niña que ha nacido o que vaya a nacer por siempre debe tomar. So the first slide is just a reminder. Entonces la primera imagen es solo un recordatorio. Oops, there we go. There is only now. Solo existe el ahora. And the mystics don't say now, they say God. Y los místicos no dicen la palabra ahora, ellos dicen Dios. If they don't say God, they say love. O si no dicen la palabra Dios, dicen amor. The poets say love. Los poetas dicen amor. Okay. It's only now. Solo es el ahora. And when you're in your body, consciousness is what you feel and what you perceive. Y cuando estás en tu cuerpo, la conciencia es lo que sientes y lo que percibes. And thinking doesn't happen. Y no ocurre el pensamiento. Thinking is not part of the vocabulary of the now. El pensamiento no es parte del vocabulario del ahora. So then, this is how we start our lives as little babies. Así es como empezamos la vida como pequeños bebés. The next slide, please. Siguiente imagen, porfa. Jesus says very clearly, to know the kingdom, you have to be like a little child. Jesús dice de manera muy clara, para conocer el reino, debes ser como un niño pequeño. This is an incredibly important understanding. Esta es una comprensión increíblemente importante. Because the baby lives in the kingdom, but the baby does not know it. Porque el bebé vive en el reino, pero no lo sabe. The baby lives in a kind of state of chaos. And what you see with those black arrows going outward, it's the baby is awake and alert, taking everything in. El bebé vive en un estado como de caos. Y lo que ves ahí representado con esas flechas negras señalando hacia afuera es el bebé absorbiéndolo y recibiéndolo todo lo que le llega. No, I was just gonna say, I remember when my baby daughter discovered she had a hand. Yo recuerdo cuando mi hija pequeña de chiquitica descubrió que ella tenía una mano. She was lying on the bed and I looked over. And she was looking at her hand and was just like this most incredible wonder that there was this hand there. Estaba acostada en su cama y estaba mirando a su mano enfrente de ella con este increíble asombro de ver que su mano estaba ahí. But at that time, your little daughter didn't know that was a hand. Pero en ese momento, didn't have a word for it. En ese momento, tu hijita no sabía que eso era una mano. No tenía una palabra para esto. So the baby has no filters. Así que el bebé no tiene filtros. And this is why when there is trauma, when there is
all the things we talked about, when that's happening in childhood, the baby doesn't have any filters. It can't protect itself. Y es por esto que cuando hay trauma y todas las cosas que hablamos la vez pasada, las experiencias adversas, el bebé no tiene filtros, no tiene la capacidad de protegerse a sí mismo. And it's the innocence and the wonder, I think, that in order to enter the kingdom, what Christ is saying is to become like a child, is to recapture that innocence and wonder of life. And y es la inocencia y el asombro. Cuando Cristo dice que para entrar en el reino debe ser como un niño chiquito, se refiere a recuperar esa inocencia y ese asombro de la vida. So the baby is already there, but doesn't know it. Yes. Así que el bebé ya está ahí, pero no lo sabe. But then the chaos of the baby is going to begin to form into the beginning of a person. Let's go to the next slide. Pero luego el caos del bebé empieza a tomar forma de persona. So what this chart diagram is showing, and the words that it says, the first years of life by 7 or 8 years old. Lo que está mostrando este diagrama, lo que dice ahí es que los primeros años de la vida hasta los, entre los 7 y los 8 años. The baby begins to come out of chaos because of 4 primary attractors. El bebé empieza a salir de este caos gracias a 4 atractores especiales, principales. And those attractors are the beginning sense of me and you. Yes, y estas fuerzas de atracción son los primeros sentidos acerca de un yo y de un tú. And the beginning sense of time. Y el sentido que se empieza a tener del tiempo. Where they begin to remember what happened a little while ago. Donde el bebé empieza a recordar lo que pasó hace un ratico. They begin to anticipate something that can happen. Y empieza a anticipar algo que podría pasar. And this is because you are raised, your mother and father are not babies anymore. They live in the world of me, you, past and future. Y esto porque eres criado con tus padres, quienes ya no son bebés. Ellos ya viven en el mundo del yo, el tú, el pasado, el futuro. And then the baby, by about 7, 8 years old, forgets the spaciousness of consciousness that it was in when it was young. Ya el niño tiene como 7, 8 años, olvida esta espaciosidad de la conciencia en la que vivía cuando era mucho más pequeño. So then we reach the next stage of life. Y entonces llegamos a la próxima etapa de la vida. Next slide. So what this is showing is that by the age of 7, 8, 9 years old, and all the way through adulthood into the end of our lives, we now have a new kind of consciousness. Lo que esto está mostrando es que desde los 7, 8, 9 años y de ahí en adelante durante toda nuestra vida, tenemos ya un nuevo tipo de conciencia. And that consciousness is assembled around the belief in being a separate self, around the belief in being me. Y este es un nuevo tipo de conciencia que se ha ensamblado, que se ha configurado alrededor de este sentido de ser un ser separado, de ser un yo. And then me feels better when someone is nice, or feels worse when someone's not nice. Y entonces yo se siente mejor cuando alguien me trata bien, es buena onda, y se siente peor cuando alguien no me trata bien. Me is constantly influenced by what part of the past it chooses to remember. Yo es constantemente influenciado por qué pedazo del pasado elige recordar. And constantly affected by how it imagines the future. Y se ve constantemente afectado por la manera en que imagina el futuro. And this is why life at this level is referred to as suffering.
Y es por esto que la vida a este nivel, nos referimos a ella con la palabra sufrimiento. It's also sometimes referred to as original sin. También nos referimos a ella como pecado original. We've forgotten that we were once one with everything as a baby. Hemos olvidado que alguna vez fuimos uno con todo cuando éramos bebés. But it's not fair to call it sin because we didn't know that we were with God as a baby. We didn't know that pero, living in the kingdom of heaven as a baby. Pero no es justo llamarla pecado, porque no sabíamos que estábamos con Dios cuando éramos bebés. No sabíamos que estábamos viviendo en el reino cuando éramos bebés. So, me borrows identity from family dynamics. Entonces, el yo toma una identidad prestada a partir de las dinámicas de su familia. From the our personal history. De su historia personal. From the history of our community or our group or our tribe or our religion. De la historia de nuestra comunidad o nuestro grupo o nuestra tribu o nuestra religión. We borrow our identity from where we live, the country we come from, or the location we come from. Tomamos nuestra identidad prestada de donde vivimos, el país o la locación de donde venimos. The local football team. The local football team. Del equipo de fútbol local. We borrow our identity from concepts, but never know the natural great peace. Tomamos prestada nuestra identidad a partir de conceptos, pero nunca conocemos la gran paz natural. None of us are born with any of these identities. They're imposed on us by our parents and our society and our culture. Ninguno de nosotros nace con ninguna de estas identidades. Estas se nos imponen. Nos las imponen nuestros padres, nuestra sociedad, nuestra cultura. We live in constant conflict within ourselves and between ourselves and others. My group versus the other group. My tribe versus the other tribe. My religion versus the other religion. My country versus the other country. He can translate all that because it's a pattern. Y vivimos en un conflicto constante adentro de nosotros mismos y entre los unos y los otros. Mi grupo contra tu grupo, mi tribu contra tu tribu, mi religión contra tu religión, mi país contra tu país. And then our politics is divided and everything is divided. Y entonces así nuestras políticas se dividen y todo queda dividido. Me lives in the constant arousal of the mind. El yo vive en la agitación constante de la mente. Its beliefs about itself, positive and negative. Sus creencias acerca de sí mismo o sí misma, positivas creencias o negativas creencias. Its beliefs about other people, positive or negative. Sus creencias positivas o negativas sobre otras personas. Not just other people, but everything else that has a name that we give a label to. Y no solo sobre las otras personas, sino sobre cualquier otra cosa que tenga un nombre a la que le hayamos puesto una etiqueta. Me doesn't have a relationship to God, only in a relationship with its idea of God, its beliefs about God. El yo no tiene una relación con Dios, solo tiene una relación con sus ideas sobre Dios, con sus creencias sobre Dios. So then, there's a possibility of waking up. Así que existe la posibilidad de despertar. And then a transformation begins to happen, which is the next slide. Y entonces comienza a suceder una transformación, que es de lo que se trata la siguiente imagen. So I understand what I'm saying is conceptual, but if you don't understand this, you don't know how to practice. Yo sé que lo que estoy diciendo es conceptual. Pero si no lo entiendes, entonces no sabes cómo practicar. Now we see this outer circle. Ahora vemos este círculo exterior. I call this diagram, this model, the mandala of consciousness, the mandala of being. Yo llamo a este diagrama, a este modelo, el mandala de la conciencia, el mandala del ser.
And at the center of the mandala is the present moment. Y en el centro de la mandala está el momento presente. Where we are conscious and aware and alert. Donde somos conscientes, alertas, conscientes. And gradually, the assemblage point of consciousness begins to be awareness. Y de manera gradual, el punto de configuración de nuestra conciencia empieza a ser la conciencia. So now we can relate, we can engage our stories about ourselves and have a relationship with them. Y entonces ahí podemos empezar a abordar las creencias e historias que tenemos acerca de nosotros mismos y podemos empezar a tener una relación con estas creencias e historias. Every belief about yourself, every judgment of yourself is just a belief, just a judgment. It's not who you are. Toda creencia o todo juicio que puedas tener sobre ti mismo es solo una creencia, es solo un juicio. No es quien en realidad eres. And what you can see is that the same thing is with the other. Every belief, every judgment about the other is just a thought. It's not who that other person is. Y puedes ver que lo mismo ocurre con el otro. Cualquier creencia, cualquier pensamiento que tengas sobre el otro es solo una creencia, es solo un pensamiento. No es quien en realidad ese otro es. And we begin to have a relationship to the past. Instead of the past justifying our reactions. Y empezamos a tener una relación con el pasado. En vez de que el pasado esté justificando nuestras acciones del presente. We stop becoming the victims of the positive or negative memories from the past. Empezamos a dejar de ser las víctimas de nuestros recuerdos negativos o positivos en el pasado. And the same thing with the future. Y lo mismo en cuanto al futuro. So in relationship to ourselves, we begin to develop humility and compassion. Entonces, en relación con nosotros mismos, empezamos a desarrollar la humildad y la compasión. In our relationship with others, we begin to develop deeper empathy and more compassion. En nuestra relación con los demás, empezamos a desarrollar una empatía más profunda y más compasión. To our relationship to everything in the past, we begin to develop forgiveness. En cuanto a nuestra relación con todo lo que hay en el pasado, empezamos a desarrollar el perdón. Which only means that a memory from the past no longer makes you muddy and agitated and angry or guilty. Lo cual solo significa que un recuerdo del pasado ya no te perturba o te hace sentir rabia ni sentirte culpable. And the relationship to the future becomes trust. Y la relación con el futuro se vuelve la confianza. It doesn't mean you can control the future. No significa que puedas controlar el futuro. And we have to prepare and plan for the future. Y es verdad que tenemos que prepararnos y planear cosas en el futuro. But what is the future really? Pero ¿qué es en realidad el futuro? It's sensation and perception. Es sensaciones y percepciones. And if I can hold my sensations, hold my pain and my fear today, I will be able to hold my pain and my fear in the future. Y si puedo contener mis sensaciones, mi dolor y mi miedo aquí, ahora, hoy, pues voy a poder contener mis sensaciones, mi dolor y mi miedo en el futuro. So we can take the slide down. Entonces podemos ya quitar la imagen. The teaching is everyone has to become a basic self assembled around the sense of me. La enseñanza es que todos tenemos que volvernos básicamente un ser, estar ensamblados alrededor de un sentido de un yo. And gradually that me can become an ally as we become more and more aware. Y gradualmente ese yo se puede convertir en un aliado a medida que nos hacemos más y más conscientes. But all of the work requires us to come into our bodies in the present moment and hold
with gentleness and compassion every feeling that we have been running away from since we were born. Pero este trabajo requiere que podamos venir a nuestro cuerpo en el momento presente y contener con gentileza y con compasión todo sentimiento del cual hemos estado huyendo desde que nacimos. If you can make peace in yourself right now, you have peace. Si puedes hacer las paces adentro de ti mismo en este momento, tienes paz. Then the feeling nature becomes positive. Y entonces la naturaleza de tu sentir se vuelve positiva. And the mind becomes clear. Y la mente se aclara. Now you can have a politics that cares for everybody. Y entonces puedes tener una política a la cual le importen todas las personas. You can have economics that's for the good of everyone. Puedes tener una economía que esté al servicio del bien de todos. And then we can solve the problem of global warming, the problems of poverty. Y entonces podríamos solucionar los problemas del calentamiento global, los problemas de la pobreza. And we have to. Racism, prejudice. El racismo, los prejuicios, y tenemos que llegar a hacer esto. Because whatever we think we hate outside of ourselves, whatever we think is the enemy or the bad thing. Porque cualquier cosa que pensemos que odiamos afuera de nosotros mismos, cualquier cosa que pensemos que es como esa cosa mala o el enemigo. That way of thinking starts with a sensation in you that as a baby you could not hold gently with compassion. You couldn't integrate that feeling. Esa manera de pensar comienza con una sensación adentro de ti que cuando eras bebé no podías contener con compasión y con gentileza. Es decir, no podías integrar ese sentimiento. And those sensations are sadness and loneliness. Y esas sensaciones son la tristeza, la soledad. But primarily different forms of fear. Pero principalmente son diferentes formas del miedo. Fear is the hated thing. El miedo es la cosa odiada. Our primary racism is against our own sensation in ourselves of fear. Nuestro racismo es algo que está en contra de esa sensación en nosotros de miedo. Our primary prejudice is against a sensation inside of us that we don't want to feel, and it's almost always some form of fear. Nuestro prejuicio primal es algo en contra de una sensación adentro de nosotros mismos que no queremos sentir, y casi siempre es algún tipo de miedo. And if God is love, the fundamental commandment of the God of love is inside of you, start to love fear. Y si Dios es amor, entonces el mandamiento más fundamental del Dios del amor es adentro de ti mismo, empieza a amar al miedo. Because fear is the reviled enemy. Porque el miedo es ese enemigo rebelde. And you can only love yourself and anyone else to the extent that you've made peace with fear. Y solo puedes amarte a ti mismo y a cualquier otra persona solo a la medida en que hayas hecho las paces con el miedo. You can't build enough laws to protect you from fear. Laws. No puedes construir las suficientes leyes para poderte proteger del miedo. You can't build the perfect community. No puedes construir the right people, the righteous people, the good people. You can't build that and that to protect you from fear. It will not. No puedes construir la comunidad perfecta con la gente más idónea, la gente más correcta, para entonces ahí protegerte del miedo. No va a suceder. No matter how much money you have, it can't protect you from fear. No importa cuánto dinero tengas, no puede protegerte del miedo.
And fear visits us again and again in different ways throughout our life. And each time we hold that fear, we become capable of greater love. El miedo nos visita una y otra vez de distintas maneras a lo largo de toda la vida. Y cada vez que tenemos la capacidad de contener y de sostener ese miedo, nos hacemos más capaces del amor, de amar. So fear is actually love's ally. Entonces el miedo, de hecho, es el aliado del amor. Because God knew, the God of love knew, that we could only really love once we healed fear. Porque el Dios del amor sabía que solo podemos sanar en realidad una vez hayamos sanado el miedo. And if we can do it, we can pass that on to our children. Y si nosotros podemos hacer eso, entonces podemos pasarle esto a nuestros hijos. And to our neighbors. Y a nuestros vecinos. It's one of the reasons why the Christian faith is built on a new God. Es una de las razones por las cuales la fe cristiana se construyó a partir de un nuevo Dios. Not the jealous God, Yahweh. No el Dios celoso, Yahvé. But a God of love. Sino un Dios de amor. And love isn't a protection from fear. Love emerges more and more completely as we have more capacity to make peace with fear. Y el amor no es una protección contra el miedo. El amor emerge de manera más y más completa a medida que tengamos una mayor y mayor capacidad de contener y hacer las paces con el miedo. You can't do it with your mind. Y esto no lo puedes hacer con tu mente. You can't do it with philosophy. No lo puedes hacer con la filosofía. You can't do it except in your own body right now. Solo puedes hacerlo en tu propio cuerpo ahora. So all meditation practice is about getting very, very quiet so that you can learn to turn toward fear and gradually, gradually understand it. Gradually go deeper and liberate it into what it really is, just disguised love. Toda práctica de meditación se trata de silenciarte para que puedas ir adentro y gradualmente empezar a abarcar y contener este miedo para que gradualmente se pueda ir convirtiendo en lo que realmente es. Amor disfrazado, amor encubierto. So we learn to journey in our bodies. Entonces aprendemos a emprender un camino en nuestro cuerpo. We do this for ourselves, we do it for our children, we do it for our world. Hacemos esto para nosotros mismos, lo hacemos para nuestros hijos, lo hacemos para nuestro mundo. Every day, choice by choice. Todos los días, decisión tras decisión. Shall we practice? Sure. Practicamos. Before we practice, where did you go? How have you been with what I've been saying? No, I mean, right now, one of the things I think that is important, what we're pointing to is one of my meditation teachers talked about people who, you know, have a deep practice of meditation, you know, 30 years practitioners, but nothing fundamentally changes. Algo importante a decir sobre esto, un maestro de meditación mío decía, hay personas que tienen una práctica de meditación profunda y larga, 30 años meditando, y aún así, nada cambia a un nivel fundamental en ellos. And he was saying that really they're just meditating from the neck up. Y él decía, realmente solo están meditando del cuello para arriba. Deep transformation, deep healing, the path of liberation that we're talking about here requires a deep connection with the body. La transformación profunda, la sanación profunda, el camino de liberación del que estamos hablando acá requiere una conexión profunda con el cuerpo.
And the language of the body is very different than the language of the mind. Y el lenguaje del cuerpo es muy diferente al lenguaje de la mente. It's sensation, felt sense, somatic intuition. Es sensaciones, es todo lo que sentimos, la intuición somática. So the practice of meditating and journeying the body is deeply connecting with the language of the body. Entonces la práctica de viajar hacia nuestro cuerpo es conectar profundamente con el lenguaje de nuestro cuerpo. And learning to have a relationship with those sensations. Y aprender a tener una relación con estas sensaciones. Not pushing them away, not turning them away from them, but turning toward them. No expulsarlas, echarlas para afuera, que se vayan, no hacerles el quite, quitarles la cara, sino ir hacia ellas. And the understanding isn't of the mind, it comes later, after you've held, you've been in the body with the sensations, then understanding comes. Y la comprensión no es de la mente, la comprensión de la mente llega después, una vez has podido estar en tu cuerpo profundamente con las sensaciones. So, luego thinking, viene la comprensión de la mente. Thinking about fear, thinking about loneliness, that doesn't help at all. Pensar acerca del miedo, pensar acerca de la soledad, no te ayuda para nada. Because then you'll blame yourself, or you'll blame your mother, or you'll blame your father, or you'll blame God. Porque entonces te echarás la culpa a ti mismo, o le echarás la culpa a tu madre, o le echarás la culpa a tu padre, o le echarás la culpa a Dios. And you'll become a victim. You'll think, I'm a failure. I can't, something's wrong with me, and it's my parents' fault. Y te volverás una víctima. Dirás, soy un fracaso, hay algo malo conmigo, y es culpa de mis padres. No. So let's journey together. Let's, Kathy works this so deeply and beautifully, so she'll guide us. Entonces caminemos juntos. Kathy trabaja con esto de una manera hermosa y profunda. Entonces ella nos va a guiar. So, finding a comfortable position. Encuentra una posición cómoda. Feeling your feet on the floor. Siente tus pies en el suelo. And close your eyes. Y cierra tus ojos. And we're turning our gaze inward. Traigamos nuestra mirada hacia adentro. Turning in and tuning into your interior landscape. Ve adentro y vete sintonizando con tu paisaje interior. The interior of your body. El interior de tu cuerpo. And now bringing your awareness to the breath. Ahora trae tu atención a tu respiración. Taking a few deep cleansing breaths. Toma unas cuantas respiraciones purificadoras profundas. And as you merge your awareness with the breath, you may notice an immediate spaciousness. Y a medida que unas tu atención a tu respiración, puede que notes inmediatamente una sensación de espacio. Maybe a freshness and openness. Quizás una frescura o una apertura. And just letting everything else fade into the background. Y permite que todo lo demás pase a un segundo plano. And now bringing your awareness to the soles of your feet. Trae ahora tu atención a la planta de tus pies. And imagining there's a clear channel into the earth and up through the body. Imagina que hay un canal claro hacia el centro de la tierra y hacia arriba por tu cuerpo. And on the inhale, I want you to pull the energy up from the earth and travel with your awareness as the breath comes up through the body and crests at the top of the head. Y cuando inhalas, quiero que jales la energía del centro de la tierra y que esta suba por tu cuerpo y como una ola alcance su cresta en la parte de arriba de tu cabeza. And the exhale,
Your awareness travels with the breath as it moves down through the body and out through the soles of the feet and back into the earth. Y en la exhalación, tu atención baja por tu cuerpo con la respiración, sale de la planta de tus pies y regresa hacia el centro de la tierra. Another image is the breath like a wave coming in from the ocean, cresting on the shore. Otra imagen es que la respiración es como una ola que viene del océano y alcanza su cresta en la orilla. The wave coming in, cresting on the shore, cresting at the top of the head. La ola que entra, llegando a su cresta en la orilla, llegando a su cresta en la parte de arriba de tu cabeza. And the exhale is the breath going down through the body like the wave flowing back into the ocean. Y la exhalación es la respiración volviendo a bajar por tu cuerpo y fluyendo de vuelta al océano. So finding your rhythm with the wave of your breath. Encuentra tu ritmo con la ola de tu respiración. And every exhale, just inviting yourself to relax, settling in to this moment. En cada exhalación, invítate a relajarte, a descansar en este momento. And as your awareness travels up through the body, just noticing any places of holding or tension or contraction. Y a medida que tu respiración circule por tu cuerpo, solo nota cualquier lugar que encuentres donde haya tensión, donde haya tenencias, contracciones. And on the exhale, just inviting those places to relax. Y en la exhalación solo invita a esos lugares a que se relajen. So giving yourself this moment to just relax into this breath, relax into this moment. Date este momento para solo relajarte, relajarte en tu respiración. Relajarte en este momento. And it's resting into the natural great peace that Sogyal Rinpoche was pointing to. Descansando en la gran paz natural a la que estaba señalando el Rinpoche. It's always here, always present, always supporting us. Siempre está aquí, siempre está presente, apoyándonos. It's our separate self-consciousness that disconnects. Es nuestra conciencia de ser seres separados la que se desconecta de esto. And if your mind wanders, just gently bringing yourself back to this breath. Y si tu mente divaga, gentilmente tráete de vuelta a esta respiración. Just letting all the mud settle. Permitiendo que todo el lodo se asiente.
And just continuing to tune in, deeply sensing what's here. Continúa sintonizándote, sintiendo profundamente qué hay aquí. Maybe sensing a tingling in the body. Quizás sintiendo un cosquilleo en el cuerpo. Or a place of tension or holding. O algún lugar de tensión o tenencia. Every exhale, just inviting yourself to relax a little deeper. En cada exhalación, te invitas a ti mismo a relajarte más profundamente. This basic ground, the basic field, open, spacious, alive and awake. Este terreno básico, este campo fundamental, abierto, vivo, despierto. Our basic sanity. Nuestra sanidad primordial. The ground of our being. El terreno de nuestro ser. So learning to seek refuge in being, seek refuge in this basic ground. Aprendiendo a tomar refugio en el ser, a tomar refugio en este terreno básico. Incredibly nourishing for the soul. Es increíblemente nutriente para el alma. The body, the mind. Para el cuerpo y para la mente. You can just imagine you're just sitting at the center. Solo imagina que estás sentado, sentada en el centro. Here am I. Aquí estoy. The arousal of the past stories is subsiding. El agite de las historias del pasado está calmándose. You can imagine that they're behind you. Puedes imaginar que están atrás de ti esas historias. The arousal of all the ways you anticipate the future with either hope or fear is subsiding. La agitación de todas las maneras en que anticipas el futuro, sea con miedo, con esperanza, se está calmando. And that's in front of you. Y esto está al frente de ti. You have space, there's spaciousness. Tienes espacio, hay una espaciosidad.
And you have some space, some distance from all the arousal of the judgments about yourself, the beliefs about yourself. Y tienes espacio y algo de distancia de todos tus juicios y de todas tus creencias acerca de ti mismo, de ti misma. You can imagine that that part of the mind is off to the left. Y puedes imaginar que esa parte de la mente está a tu izquierda. You have distance, spaciousness from all the stories and judgments and beliefs about others. Tienes espacio, tienes distancia de todos tus pensamientos, juicios, creencias sobre los demás. The whole consciousness that's assembled around me and you in past and future, you have some space. Tienes algún espacio de toda esa conciencia que está configurada alrededor del yo, el tú, el pasado, el futuro. And you're aware, awake. Estás consciente, despierto. Alive in your body. Vivo, viva en tu cuerpo. Relaxed. Relajado. The breath, the wave of awareness traveling up through the feet to the top of the head and back down through the body and out the feet. La respiración, una ola de conciencia moviéndose a través del cuerpo, por tus pies, hacia arriba, a tu cabeza, volviendo a bajar a la planta de tus pies. But maybe what you feel inside of you, some ache, some tension. Pero quizás lo que sientes adentro de ti, algún dolor, alguna tensión, or a kind of layer of sensation that might feel like, you might use the words, I don't feel safe. Una especie de capa de sensaciones para la cual quizás podrías usar las palabras, no me siento a salvo. And you just go to it and you, that sensation, if it's there, and almost every day it's there. Y solo vas ahí, a esa sensación, si está ahí. Casi todos los días esa sensación está ahí. And you hold it. Y la sostienes. Like an uncertain, unsafe child. Como sosteniendo a un niño que siente incertidumbre, que no se siente a salvo. And you just feel it. Y solo lo sientes. Taste it. Saboreas. And as you sit, taste, feel gently this place where there might be holding unsafety. Y a medida que sientes y saboreas este lugar donde puede haber una tenencia, una sensación de inseguridad, it will soften, it will change. Se va a suavizar, cambiará. It's only the mind, it's only the assemblage point of me that causes a sensation to become frozen, frozen as fear, or frozen as anger, or frozen as loneliness. Es solo la mente, es solo el punto de ensamblaje en el yo lo que hace que una sensación parezca congelarse. Congelarse en el miedo, congelarse en la rabia, congelarse como soledad. But at the center, in awareness, these sensations become like a palette of colors, or changing weather, or changing music.
Pero en el centro, en la conciencia, estas sensaciones se vuelven como una paleta de colores, o como climas cambiantes, o como música que va cambiando. And you just let it be. Y tú solo lo dejas ser. And let it circulate. Lo dejas que circule. The baby can't do that. El bebé no puede hacer eso. The baby doesn't have the kind of awareness that can turn toward fear, turn toward unsafety. El bebé no tiene el tipo de conciencia que puede ir al miedo, que puede ir a la incertidumbre, a tocar estas sensaciones. But you can. Pero tú sí puedes hacerlo. This morning I got an email, and when I read it, immediately a wave of anxiety happened in my body. Esta mañana recibí un correo electrónico, y cuando lo leí, de inmediato una ola de ansiedad recorrió mi cuerpo. In that instant of anxiety, my mind had gone into the future. It had remembered the past. En ese instante de ansiedad, mi mente se había ido al futuro, había recordado el pasado. And it created anxiety. Y creó ansiedad. All it was information that something was changing. Y lo único que era información sobre algo que está cambiando. So immediately I turned to the anxiety. Así que inmediatamente encaré la ansiedad. And I began to savor it. Y empecé a saborearla. And it became vulnerability, it became a sense of being vulnerable. Y la ansiedad entonces se convirtió en vulnerabilidad, en un sentido de ser vulnerable. Then it became like a sweet pain. Luego se volvió como un dolor dulce. Curious sorrow. Como un dolor, una pena curiosa. Then my heart began to open. Luego mi corazón empezó a abrirse. And it became gratitude. Y se volvió gratitud. All within about a minute. Todo esto sucedió como en un minuto. And I just watched. Y yo solo observé. Watch the weather changing, watch the music changing. Observé el clima cambiando, observé la música cambiando. No need to think. Sin necesidad de pensar. It's not why am I afraid? Let me taste it. El tema no es por qué estoy asustado, sino más bien déjame saborearlo. Let me breathe with it gently, curiously. Déjame respirar con esto de manera gentil, con curiosidad. Often when people do something, our first defense is anger. Con frecuencia, cuando las personas hacen algo, nuestra primera defensa es la rabia. It happens instantaneously. Sucede de manera instantánea.
but it's because we're in the assemblage point of me. It's because the mind is moved very, very fast. Pero es porque estamos en el punto de ensamblaje del yo. Es porque la mente se ha movido muy, muy rápido. And as soon as you say, oh, anger, delicious, let's taste. Y tan pronto como dices, ah, rabia, deliciosa, saboreémosla. Then maybe suddenly it's sorrow. Entonces quizás de repente es un dolor, una pena. Or maybe suddenly it's fear. Quizás de repente es miedo. Oh, here it is again, fear. Ah, aquí está de nuevo el miedo. Love's ally. El aliado del amor. Tasting it, tasting the fear. Saboreándolo, saboreando el miedo. Kissing it, touching it, like a little overwhelmed infant. Besándolo, tocándolo, como si fuera un niño chiquito que está abrumado. Like the really wise midwife. Como una partera realmente sabia. What an incredibly natural sensation, fear. Qué sensación tan increíblemente natural el miedo. Why have human beings built their world, their politics, their military, their education, their technology to protect from fear? ¿Por qué los seres humanos han construido su mundo, su política, su tecnología, su educación para protegerse del miedo? It all stops in the body in the now. Todo termina en el cuerpo, en el ahora. And it's a path. Y es un camino. It's a choice. Es una elección. Moment by moment. Momento a momento. So, time to come back, take a few deep breaths, open our eyes. Momento de regresar, toma unas cuantas respiraciones profundas, abre tus ojos. If we were in a retreat now, I'd probably turn to one of our team members and say, run to the kitchen and tell them we're going to be a little bit late for dinner. Si estuviéramos en un retiro presencial, quizás en este momento le diría a uno de los miembros de mi equipo, corre a la cocina y diles que vamos a llegar un poquito tarde a la cena. Tell them I talked too much and the meditation ran too long and we need some time now to do the integration work. We'll be 10 minutes late. Diles que hablé demasiado, que la meditación se extendió mucho y necesitamos un tiempo ahora para integrarlo todo, que vamos a llegar 10 minutos tarde. Can we be a few minutes late? ¿Podemos estar un poquito tarde? You can leave anytime you want, but maybe you just take a few minutes. Give Adriana a little time to see what has shown up in the chat and share or show that to, is that to you, Alfonso? Yes. Okay. Pueden salir cuando quieran, pero quizás démosle unos minutos, Adriana, a ver qué hay en el chat y enviárselo a Alfonso si hay preguntas. And you can, we'll refund your money because we're running late. Y les reembolsaremos su dinero porque nos extendimos más tarde. So if you see something, Alfonso, you think would enrich the collective sharing,
someone that something someone wrote or shared, or maybe Sure. Let's see what happens. Sure. We'll go an extra 5 minutes. Okay, that means there's a long one here. And we can also bring them forward the next time. Yeah. Mm-hmm. Okay, let's see. So there's a question here from Marta, which says, the fear about abuse that generates distrust and loneliness, how is that held? La pregunta dice, el miedo al abuso que genera desconfianza y soledad, ¿cómo se acoge? Well, when it's big, you ask for help. Cuando es grande, pides ayuda. Help through therapy. Help through talking to friends. Ayuda a través de terapia. Ayuda a través de hablar con amigos, amigas. But you have to remember, whatever it is and whatever caused it, in the present moment, it is a sensation. And your consciousness is always bigger in the present moment than any feeling or sensation that's there. Pero tienes que recordar que sin importar qué lo causó, en el momento presente es solo una sensación, y que tu conciencia en el momento presente siempre es más grande que cualquier sensación o cualquier sentimiento que esté ahí. Some wounds are too big. The ego cannot do anything. The assemblage point of 7-8 years old can never hold it. Algunas heridas son tan grandes que el ego no puede hacer nada. El punto de ensamblaje de los 7-8 años no puede contenerlas. But there's nothing bigger than your awareness. Pero no hay nada más grande que tu conciencia. Nothing. Nada. So ultimately you can have a relationship, but it takes time and it's not easy. Así que en últimas puedes tener una relación con esto, pero toma tiempo y no es fácil. It's the way you heal yourself and everybody else. Es la manera en que te sanas a ti misma y a todos los demás. Blame does no good. La culpa o la culpabilización no te ayuda para nada. It's not easy, but you have to do it and you can. No es fácil, pero tienes que hacerlo y puedes. Every time you sit down, every time it's there, you turn toward it and you discover a new way to hold it, a new way of breathing with it. Cada vez que te sientes, cada vez que esté ahí y te sientes con él, vas a él y descubres una nueva manera de estar con ese miedo, una nueva manera de contenerlo. Turns out the wound is what teaches you how to heal the wound. Resulta que la herida es lo que te enseña cómo sanar la herida. Because if you go after it like, no, no, that doesn't heal it. Porque si vas tras él diciéndole, no, no, no lo quiero aquí, eso no lo sana. If you go after it, he did this and that, and it's their fault and my mother and that, that doesn't heal it. Si vas ahí diciendo, él hizo esto, es su culpa, mi mamá, mi papá, eso no lo sana. You attack yourself, that doesn't heal it. Si te atacas a ti misma, eso no lo sana. You hate the feeling, that doesn't heal it. Si odias al sentimiento, eso no lo sana. It softens when you finally touch it with love and compassion. It teaches you love and compassion. Se suaviza cuando finalmente lo tocas con amor y compasión. Te enseña amor y compasión. We're planting seeds. We're sharing with you between the two of us 70 years of practice.
Estamos plantando semillas que estamos compartiendo con ustedes entre los dos, 70 años de práctica. 70 years of learning what works. 70 años aprendiendo qué funciona. You don't just wake up. You don't just have enlightenment and it's all gone. That never happens. It happens maybe for an hour or a week, but it doesn't stay. No es que despiertes, que obtengas la iluminación y todo esto desaparezca. Eso no sucede. Puede que suceda por una hora, por una semana, pero no más. Okay, another question from Adriana, which says, could the traumas from childhood that are not clearly identified be healed? Traumas that are not identified, but that nevertheless throughout life, stressful events, trigger the same sensations of pain, anxiety, anguish, suffering, panic, without going through lengthy psychological treatments? How to identify those traumas? How to recognize them in order to heal them? La pregunta dice, ¿se podrían sanar los traumas infantiles que no están claramente identificados, pero que a lo largo de la vida eventos estresantes detonan las mismas sensaciones de dolor, ansiedad, angustia, sufrimiento, pánico, sin pasar por largos tratamientos psicológicos? ¿Cómo identificar esos traumas para reconocerlos y sanar? First of all, the short answer. Yeah, the short answer is yes. Yes. La respuesta cortica es sí. First of all, just that question, the way Adriana stated it, is so clear. It's everything we've been talking about. Esa pregunta, la manera como la formuló Adriana, es muy clara. Es todo de lo que hemos estado hablando. I don't think that without some sort of psychological work, you can build your aware self. But the psychological work, if you do it side by side with a meditation practice, with an awareness practice, that will be even better, much better. Yo no creo que sin un trabajo psicológico puedas construir tu ser consciente. Pero un trabajo psicológico de la mano con una práctica de meditación es mucho mejor. You cannot heal the trauma at the level of the mind. No puedes sanar el trauma al nivel de la mente. It's an imprint in the body. Es una huella impresa en el cuerpo. And so learning to journey into the body and meet those sensations is the beginning of the deeper healing. Entonces aprender a ir a tu cuerpo y a estar con esas sensaciones es el comienzo de la sanación más profunda. It's the work we've done that Kathy does with people every day and I do. It's the work that we tried to bring into the retreats when we were able to do them. Es el trabajo que hacemos, el trabajo que hace Kathy todos los días y que yo hago. Es el trabajo que traemos a los retiros cuando podemos hacerlos. And it's imperative in the beginning, I think, to really have someone to support you. That really, I often see myself as a bridge or a guide. Y es crucial al comienzo tener a alguien que te apoye. Yo a veces me veo a mí misma como un puente, como una guía. It is true that we can be changed in an instant. Es verdad que podemos ser cambiados en un instante. I've seen it happen again and again. Lo he visto suceder una y otra vez.
We don't have time for me to give you all the examples. No tenemos tiempo para darles todos los ejemplos. But once some kind of spontaneous deep healing happens, then the rest of your life is a refinement of even, you go even, then you go even into deeper and deeper levels of healing. And always you do that in relationship. Pero una vez ocurre esta sanación profunda, espontánea, el resto de tu vida es como un refinamiento y siempre estarás haciendo esto en niveles más y más profundos de conciencia y en tus relaciones. So it can happen in a moment, a twinkling of an eye, or it can happen gradually. Así que puede pasar en un momento, en un parpadeo de ojos, o puede suceder de manera gradual. But you're never finished. Pero esto nunca tiene un final. But we are for today. Pero hemos terminado por hoy. And it has been, once again, an honor to be with you. Y una vez más, ha sido un honor estar con ustedes. We hope that this gives you a sense of inspiration and that you will take some of the seeds and that they will grow well in the soil of your heart. Esperamos que esto les dé un sentido de inspiración y que tomen una de estas semillas y que estas crezcan bien en la tierra de sus corazones. And we'll see you in 2 weeks. Y los veremos dentro de 2 semanas. We'll begin to focus on the work that can be done in relationships, not just within yourself, but between you and another. Y empezaremos a enfocarnos en el trabajo que se puede hacer en las relaciones, no solo adentro de ti mismo, sino con otra persona. Good night and many blessings to all of you. Buenas noches y muchas bendiciones para todos y todas. We're going to go walk the dog in the snow. Vamos a ir a pasear al perro en la nieve. Rest in natural great peace. Descansen en la gran paz natural. This exhausted mind. Esta mente agotada. Beaten helplessly by karma. Desesperanzadamente azotada por el karma. And neurotic thinking. Y por el pensamiento neurótico. Like the relentless pounding. Fury of the pounding waves. Como la furia incesante de las olas que golpean. On the infinite ocean of samsara. En el océano infinito del samsara. Rest in natural great. Descansa en la gran paz natural. Cue Adriana. Gracias, Adriana.